Hola familia creativa, hoy les comparto una increíble idea. Ahorro reciclando botella de plástico grande, muy fácil y a continuación te digo cómo. Para iniciar necesitamos estas botellas de plástico grandes, es donde viene agua purificada y la voy a recortar un poco más arriba de la mitad. Puedes utilizar un cúter o bien puedes utilizar una tijera, lo que se te facilite más. Como mi botella está un poco abollada de la parte de abajo, desde dentro voy a empujar para enderezar un poco esta parte. De esta manera, cualquier tipo de botella la podemos reciclar. Por la parte superior, con unas tijeras, voy a emparejar el corte. Esta es una idea muy fácil, así que nos vamos directamente con la decoración. Para esto vamos a necesitar pasta para resanar paredes y la vamos a mezclar con un poco de agua. De esta manera quedará más aguadita y más fluida. Una vez que he conseguido el punto que necesito, voy a agregar también pegamento blanco. Volvemos a mezclar todo esto y voy a agregar ahora pintura acrílica en color blanco. Nuevamente volvemos a mezclar y de esta manera quedará lista esta preparación. Con esto vamos a aplicar una pintura que no se nos va a caer y se va a adherir perfectamente al plástico. Aparte de que le vamos a dar bien el color que necesitamos de fondo para continuar con la decoración de esta increíble idea. Con una esponjita vamos a ir aplicando toda esta mezcla, esta pintura, y vamos a ir dando solamente golpecitos. Para que no nos queden muchas marcas en la pintura, necesitamos repasar varias veces. De esta manera quedará la pintura más uniforme. Una vez que complementemos la primera pasada, tenemos que dejar secar muy bien y vamos a repetir esto dos veces más, dejando secar entre una y otra. Esta preparación, además de dar color y de adherirse súper bien al plástico, también le da una textura súper bonita a nuestro trabajo. Vamos a continuar también utilizando una servilleta decorada o servilleta para decoupage. Con un pincel húmedo vamos a marcar por toda la mitad de la servilleta para poder cortarla de esta manera. También vamos a ir pasando el pincel por toda la orilla alrededor de este tramo de servilleta para poder ir desgarrando el papel de la orilla y de esta manera tratar de disimular las uniones que están quedando a la vista y no se note tampoco ni el principio ni el final de nuestra servilleta. Vamos a tratar de disimularlo haciendo este sencillo paso. Voy a retirar las capas que trae la servilleta detrás y únicamente nos vamos a quedar con la parte que está estampada. Enseguida vamos a tomar nuestra botella de plástico que ya ha secado de la pintura y le vamos a aplicar pegamento diluido con agua en una proporción de 70% pegamento y 30% agua. Comienzo aplicando solamente una línea vertical para poder centrar la servilleta. Una vez que lo hago, voy a continuar pegando hacia uno de los lados. Continúo aplicando el pegamento de esta manera. Existen también los pegamentos especiales para decoupage o para este tipo de servilletas, pero te sugiero también esta opción que es casera y mucho más económica. Simplemente vamos a diluir el pegamento con el agua en la proporción que te mencioné. Vamos a irlo aplicando con esta brochita de cerdas suaves. Es necesario que sea de cerdas suaves para no maltratar o romper la servilleta porque es muy, muy delgadita. Vamos colocando la servilleta y con nuestra mano vamos a ir alisando y tratando de que se adhiera muy bien la servilleta.
Evitamos los pliegues y que se formen burbujas de aire. Ya que terminamos de asentar la primera parte de la servilleta, con la misma brochita vamos a repasar los bordes para que queden bien fijos y no vayan a quedar levantados. Vamos a continuar ahora con la otra parte y volvemos a repetir el mismo proceso. Aplicamos el pegamento blanco y después vamos a colocar la otra parte de la servilleta, teniendo las mismas precauciones de evitar los pliegues y las burbujas de aire. Una vez que ya está colocada la servilleta, vamos a dar una pasada con el pegamento diluido con agua a toda la servilleta. De esta manera vamos a proteger la servilleta y vamos a asegurarnos de que vaya tomando toda la forma que tiene nuestra botella de plástico y quede bien adherida para que no se vaya a levantar o se vaya a estropear nuestro trabajo. Hay que tener especial cuidado en los bordes para asegurarnos de que queden bien asentados. Cuando vayamos pasando la brochita, tenemos que hacerlo de en medio hacia las orillas. De esta manera, cualquier burbuja de aire que haya quedado la vamos a ir sacando. Y de paso, evitamos que se formen pliegues. En las orillas que nos quedaron en color blanco, que es el color de fondo de nuestra botella de plástico, vamos a diluir un poquito de pintura acrílica color amarilla con agua y un toquecito de blanco. Con esto vamos a ir pasando por la parte blanca para darle continuidad al color de fondo de nuestra servilleta. En cuanto ha secado nuestro trabajo, vamos a realizar tres marcas de manera distribuida en la circunferencia de nuestra botella de plástico para realizarle unas perforaciones. Lo vamos a hacer con un cautín. En la parte de abajo también vamos a realizar otra perforación. Continúo aplicando el barniz a todo el trabajo. Voy a aplicar dos manos. Estoy usando barniz al agua en tono mate. Recuerda utilizar el barniz adecuado según donde vayas a utilizar o a colocar tu trabajo. Si es para exteriores, te recomiendo que sea un barniz resistente para exteriores. Y si es para interior, puedes utilizar alguno de estos que son base agua. Continuamos ahora utilizando un alambre galvanizado calibre 1.2 milímetros y le vamos a realizar una circunferencia doble
Utilizando una pinza, vamos haciendo estos movimientos para que se vaya enrollando como si fuera un resorte y solamente vamos a dar dos vueltas. El ancho de esta circunferencia es aproximadamente de 1.5 milímetros y una vez que lo tenemos, el resto del alambre lo vamos a doblar para que quede hacia arriba de manera centrada en el círculo. Dejo libre aproximadamente unos 3 centímetros y comienzo a doblar el resto del alambre dándole una forma de gancho. El excedente del alambre lo vamos a recortar para poder trabajar únicamente con lo que necesitamos. Y así es como debe de quedar esta pieza. También vamos a trabajar con otro tramito de alambre al que le vamos a hacer un círculo en uno de los extremos. Este círculo debe de ser más grande que el hueco que hicimos en la parte inferior de nuestra botella de plástico. Ya listas nuestras piezas de alambre, vamos a tomar el que le hicimos solamente el círculo en uno de los extremos y lo vamos a pasar por el hueco que hicimos en la parte inferior de nuestra botella de plástico. El círculo debe de quedar en la parte interior y la otra parte que sale la vamos a recortar y con el resto que queda vamos a formar un pequeño gancho. Para nuestro siguiente paso vamos a utilizar cordón, puede ser de cualquiera, puede ser este que es sintético o puedes utilizar los de algodón. Vamos a utilizar tramos de 50 centímetros de largo, los vamos a doblar por la mitad y vamos a pasar los extremos por los hoyitos que realizamos en nuestra botella de plástico. Me ayudo con la punta de una pinza para poderlos pasar. Y una vez que ya los tengo, vamos a realizar un nudo muy sencillo y apretamos muy bien. Esto lo vamos a hacer en cada uno de los huequitos que hicimos. Para darle vista en el borde, voy a aplicar silicón frío y voy a pegar un encaje blanco de esta forma. Los tirantes deben de pasar hacia arriba y con el encaje vamos a decorar toda la parte superior. Como esta manualidad es para colgar, a la hora de tensarse los cordones pueden despegar el encaje que está pasando por encima de ellos. Así que para reforzar esta parte vamos a colocar dos grapas de cada lado donde están los cordones. De esta forma reforzamos y aunque se tensen los cordones no van a despegar nuestro encaje. Una vez que ya lo tenemos listos, vamos a colocar encima de este otro encaje más en un tono amarillo que hará juego con los colores de nuestra servilleta y se verá súper bonito. Lo vamos a pegar también con silicón frío y ya lo vamos a pasar sin ningún problema por encima y no se va a despegar. De esta manera le damos más vista y cubrimos también las grapas que colocamos. Con esto vamos a conseguir de una manera muy fácil un trabajo súper lindo y duradero. Ya casi estamos por terminar esta hermosa idea que será un portamaceta
para colgar, o bien lo podemos utilizar, y de hecho creo que es la función que yo le voy a dar, para organizar algunas cosas en el closet. Ya más adelante te voy a mostrar cómo va a funcionar esta hermosa portamaceta u organizador para nuestro closet. Mientras tanto, voy pasando todos los cordones en el gancho que hicimos con el alambre. Y así es como ha quedado nuestra hermosa idea, que puede ser un portamaceta colgantes o bien puede servirnos para organizar cosas en nuestro closet o también puede ser en la cocina. Ahorita te voy a mostrar cómo ha quedado. Mira qué bonito luce el acabado con la servilleta, queda súper bonito. Los encajes dan muy bonita impresión en la parte superior y así es como queda el gancho para poderlo colgar ya sea en el patio, terraza o bien en nuestro closet. El gancho que tenemos por la parte de abajo es por si queremos adicionar una sección más con otro bote decorado. Y aquí te muestro cómo se ve nuestra maceta colgante. Mira qué linda luce, súper bonita. Además de que si le queremos agregar otra sección más, lo podemos hacer porque tiene el ganchito en la parte de abajo. Y de esta manera podríamos formar un hermoso jardín vertical colgante. Pero así luce también súper bonita. Y así es como luce en el closet y le podemos agregar tantas piezas querramos en la parte de abajo y así podremos organizar varias cosas en nuestro closet. También creo que para la cocina podría servir para organizar muchas cosas. De esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado mucho y me apoyes dándole un buen like. Si quieres apoyarme un poquito más, por favor compártelo en tus redes sociales o con alguien más. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, que a mí me dará mucho gusto contar contigo. Y ahora sí, mi querida familia creativa, yo me despido y nos estamos viendo hasta un próximo video. Adiós.